Básicamente es profundizar todo un trabajo en conjunto que venimos realizando del primer día de nuestra gestión. Trabajar en conjunto, en sintonía con los gobiernos provinciales es fundamental. La reunión consistió en un repaso de gestiones, de trabajos que venimos realizando en su conjunto. El organismo está haciendo una fuerte inversión, obviamente, en la provincia de Entre Ríos, en sus distintas prestaciones, y también un repaso de algunas gestiones en las cuales podemos trabajar en conjunto. Ya de por sí, nuestro organismo, la ANSES, cumple un rol estratégico en la estructura social de la Argentina. Obviamente, en tiempo de pandemia, ese rol se ve potenciado aún más. Ha quedado demostrado en este año largo que tuvimos de pandemia cómo el organismo no solo fue haciéndose cargo de políticas públicas ordinarias que se dan todos los meses, como en el caso de jubilaciones, pensiones, asignaciones, el progresar, el procrear, sino también con herramientas extraordinarias de acompañamiento a muchas familias que se vieron de alguna manera limitado en su capacidad de ingresos en el núcleo familiar, como fue en el caso del IFE, el ingreso familiar de emergencia que acompañó a más de 245.000 entrerrianos, como fue el caso de la ATP, que fue un programa de asistencia a las pequeñas y medianas empresas, donde se le abonó un porcentaje del sueldo a los trabajadores del sector privado a través de ese programa. El trabajo que se viene haciendo de desarrollo social con la tarjeta alimentar, que es otro programa importante que ayuda a asegurar la alimentación en muchas familias de la provincia de Entre Ríos, pero también son todos esos recursos volcados a la economía local. Se ha interiorizado sobre el trabajo que venimos realizando en cada UDAI y en cada oficina de la provincia, bueno, que son 11 a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos, cuáles son las demandas que tenemos también hacia adelante, cómo podemos articular con los distintos organismos y ministerios del gobierno provincial en el trabajo territorial que tenemos que abordar, hacer de que los vecinos y las vecinas puedan tramitar sus derechos, sus prestaciones en el lugar donde vive sin tener que trasladarse con todo lo que eso significa.